Hola, 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 hola. Hola, se escucha, se ve. Aquí, ¿qué ha pasado? Se ha producido un error. Bueno, por aquí bien. A ver si me acuerdo de cómo se dice esto. Y hola, muy buenas locos de los videojuegos. Hola, muy buenas locos de Twitch. Hola, muy buenas locos de YouTube. Soy Pedro Consolas y estamos aquí en un nuevo directo. Hoy, miércoles 31 de enero de 2024, y diréis: Pedro, ¿qué haces aquí si dijiste que ya esto te lo iba? Voy a encender la luz ahora. Que dijiste que tu último baile, tu último que esto se había acabado, que esto tal cual, que esto tal cual. Lo primero de todo, antes de nada, como siempre, buenos días a la gente que está por aquí. Ese de Sam, muy buenos días, qué alegría verte de nuevo, Pedro. Muchas gracias, tío. Ese Víctor, hey, buenos días. ¿Hay hype por el Steam of Play de esta noche? Joder, que sí hay hype. Esta noche vamos a hacer directo. A las 10 de la noche me engancharé y lo voy a ver. Quien quiera acompañarme, pues, se van a anunciar muchas cosas. Creo que Death Stranding 2, material de VR 2, uah, va a estar muy guapo. Álvaro, muy buenas. Álvaro, uno de los principales motivos por los que hago el directo, porque sé que esta noche no va a poder estar. Y os cuento. Esto no se acaba, se aplaza, se toma un descanso y se coge en fuerza. Esto no se acaba, tío. Bueno, antes de nada, poneros en contexto, daros gracias a la gente que está aquí, que todavía no se acuerda, no se olvida de mí. También muchas gracias a toda la gente que me ha dado muchísimos mensajes de apoyo por redes sociales. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo voy a intentar explicar para que lo entendáis, ¿vale? Desde un punto de vista. ¡Hola, Víctor! Exacto. Hola, Víctor. Joder, la cosa fue así. No lo puedo llamar un calentón porque la verdad es que lo premedité mucho. No soy de anunciarlo y esto me lo dejo y luego para volver. No, cuando lo dije directamente mi cabeza pensaba: esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Voy a seguir con mis videojuegos, por supuesto. Pero recibí un fade muy malo de gente en la que yo. No que confiara, pero bueno, gente que le tenía aprecio, gente que. No voy a decir que gente que me falló, porque realmente. Si te das cuenta, dices, pues este tipo de gente no la quiero cerca de mi vida, pero bueno. Me hizo un par de cositas, me hicieron chip en el clic en la cabeza, la verdad. Me puso muy triste, dije yo, que le den por culo a esto, tío. Vamos a ver, yo tengo 40, voy a cumplir 43 años en octubre, ya muchos lo sabréis, 12 de octubre. Y pff, no tengo la necesidad, sé que hay gente que se está riendo de mi persona, que no sé por qué, en círculos oscuros de internet, ¿no? Gente que yo tenía aprecio y me he enterado por X o por Y, me he enterado de que, joder. Todavía se preocupan de un tío que ya no pinta nada en sus vidas y lo critican de forma gratuita. Ese tío soy yo. Yo me llamo Pedro Antonio, y no tengo. ¡Buenos días, Mingo! Oh, no tengo la puta necesidad de que la gente hable de mí. Es que yo no. Que yo solamente juego y colecciono videojuegos y ya está. Y hago esto desde 2011 porque me gusta compartir mi afición. Lo he repetido mil millones de veces. Pues nada, se siguen riendo de mi persona, siguen aprovechándose de los errores que cometí y lo he declarado abiertamente hace mucho tiempo, siguen aún, joder, atacándome con eso. Dije yo, ¿qué necesidad tengo yo? Hostia, ¿por qué la gente, tío, es tan mala, tío? Y dije, mira, que den por culo, esto se ha acabado. Tenemos nuestro canal de Telegram, que por cierto, di nombre, no puedo decir nombre, amigo. Gente que se ha pasado por este canal. Por cierto, nuestro canal de Telegram, esto funciona todavía, sí. Aquí os dejo un poco. Bueno, me escribieron, recibí mensajes privados, audio y escritos, bueno, de gente que en cierta manera se quería despedir de mí de una forma formal, pero atacándome, ¿no? Diciéndome, es que tú. Hiciste esto, es que tú en los directos haces esto. Y digo, pero bueno, digo,
algo hizo mí y me sentí mal, me sentí fatal, me sentí como una puta mierda. Digo, pero bueno, pero hostia, yo pensaba, tío, que la gente pues, tenía otra percepción de mí, ¿no? La verdad es que no. A las críticas destructivas he ido a saldo. Ya, Álvaro, tío, pero cuando es gente que dices tú. No es que. Gente que me importa, sabéis quiénes son. Aquí hay mucha gente que está aquí. Lo que hay que hacer es apartar a esa gente que sigue ladrando en este país para criticar todo. A resumidas cuentas, Mingo tiene razón. Si son con cariño y ayuda, entonces no, ya. Tío, pero van a criticar. Me critican. O sea, me han atacado por temas de que pasaron muchísimos años atrás. Haciéndome sentir una puta mierda. Pero una puta mierda. Estaba yo trabajando y a la hora de comer miro el WhatsApp me había entrado un audio de una persona que tengo. O tenía contacto. Una persona que realmente para mí. Ha desaparecido de la faz de mi vida. Ya que no veo ningún tipo de contenido suyo. La he borrado de todo. De todos mis feeds, de Twitter, de Instagram, la he borrado porque para mí ese tipo de persona. Ha perdido muchísimo como calidad, como persona. No voy a decir nombre, no voy a decir nombre. No sé si algún día verá este vídeo. Porque estoy seguro de que en la sombra se ve todo y nada. Me criticó por cosas que hice hace muchos años. Yo entiendo que a la gente no le guste mi contenido. Si eso está. Vamos, eso lo tengo clarísimo. Es que mi contenido, si es que yo no hago contenido, soy una persona. Perdona si me explayo mucho, ¿no? ¿Vale? Porque tenía muchas ganas de desahogarme porque esto pasó antes de Navidad. No hemos perdido los regalos de Reyes Magos, no hemos perdido un montón de cosas. Y digo, mira, estoy esta semana de vacaciones. Ayer estuve a punto de hacer directo. En Telegram puse un último baile, incluso el título de. He querido respetar el título, ¿no? De The Last Dance de mi canal. Y nada, no os preocupéis, hermanos Consolas no va a morir. Por mis cojones no va a morir. ¿Por qué? Porque hasta mi propia mujer, mis propios hijos se pusieron tristes cuando les dije, nada, esto se ha acabado, ya se ha acabado. Ni directos, ni nada. Me entretengo por redes sociales porque me gusta seguir subiendo contenido de forma anónima. Y en redes sociales no suelen ser tan valientes la gente porque directamente me los como con patatas. Pero cuando es algo personal, cuando te mandan un mensaje a tu teléfono móvil y dices tú, me cago en Dios. ¿Qué estaré haciendo yo más? Cuando me doy cuenta que realmente el que tiene el problema no soy yo, es la otra persona. Todos en esta vida hemos cometido errores. No voy a decir nada para no decir ningún tipo de pista de cuál es el error y cuál es la persona. Es una cosa que he explicado yo aquí, que directamente a esa persona en su momento, al tiempo le pedí perdón. Le pedí perdón y ahí se ha quedado. Yo más no puedo hacer. No puedo cambiar el pasado, pero como no tengo un puto DeLorean para cambiar el pasado, tampoco hace falta que me refriegue esto. Esta conclusión también llego cuando esa persona me refriega esto en pleno 2024. Hostia. Ahora no te lo puedo coger, José. Estoy de vacaciones y me llaman del trabajo, ¿sabes? Digo, esto está circulando un montonazo todavía. Y como. Y está circulando y, no, y yo paso, tío, de que la peña me recuerde por eso, pero qué necesidad tengo yo de una cosa que pasó hace 8, 7, 8, 9 años y estemos, somos 6, entre 6 a 8 años, no me acuerdo exactamente, y que todavía estés con eso echándomelo en cara, yo realmente me sentí como una mierda, pero con el paso del tiempo, de los días, de estar aquí en mi salita y darme cuenta de decir, coño, es que tiene el problema. No soy yo, es esa persona. Me has jodido porque sí que yo sé que soy una persona que por poco que a mí esas cosas me afectan, ¿no? Y como la gente lo sabe, pues me ataca por ahí porque dice, ah, voy a mandarle este mensaje, que fue un mensaje que, vamos, larguito, ¿vale? Y voy a atacarle porque sé que le va a afectar y voy a joderle un poco el día. ¿Qué pasa de mí olímpicamente? Haz tu vida y. Porque ahora te hayas juntado con un grupo de personas, me tengas que criticar a mí, pues me doy cuenta de que no merecen la pena. Y después de tomar esta decisión, ya digo, cada uno hace con su vida lo que quiere, igual que esa persona me llamó, o a lo mejor fue para sentirse el mejor, no voy a decirle todo esto que pienso, aunque le duela, sé que le va a doler, pero se lo voy a decir. Pues ahora yo me he callado, incluso no, ni le respondí maleducadamente, ni le dije, entiendo tu punto de vista. Y a la mierda, ya está, ¿qué quieres que haga? Pues hasta luego. Pero digo, ahora soy yo, tío, el que tiene que dar mi punto de opinión, porque estoy en mi canal, no he puesto nada en redes sociales ni nada, pero estoy en mi canal ahora mismo y como tengo ganas de hablar, pues lo suelto. Fue por ese motivo. Entonces, ¿qué ha pasado?
durante todas las navidades, que por cierto, feliz año 2024, he estado pensando las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas, en varias cosas de las que dijo, sí tenía razón, y cosas que quiero cambiar. Quiero cambiar, pero tampoco voy a decirlas aquí. Coño, estoy solo en casa y estoy escuchando ruidos por todos lados. Digo, bueno, ¿lo puedes cambiar, Pedro? Pues sí, facilísimamente. Lo primero que quiero que sepáis es que yo no estoy aquí por dinero. Eso quiero que lo tengáis clarísimo. Yo aquí no estoy por dinero. Yo siempre lo he dicho y es una cosa de la que estoy orgulloso, porque llevo 18 años trabajando. Llevo trabajando mucho tiempo, desde los 18 años, ¿no? Pero llevo trabajando en la misma empresa 18 años. Soy un tío que se tira muchísimas horas fuera de casa trabajando, que por mi trabajo, por ejemplo, Álvaro, yo por mi trabajo no he podido verlo en Navidad de Álvaro, que estaba aquí en Murcia. Entonces no puedo permitir que nadie diga, no, es que tú lo haces por dinero, porque por lo que sea. No, esto no lo hago por dinero, porque para dinero el que gano yo trabajando. Y cuando digo trabajando, que me levanto a las 5 y media de la mañana y llego a mi casa a las 6, a las 7 de la tarde. 12 horitas fuera de casa, media jornada, ¿no? Como se suele decir. Esto no lo hago por aquí. ¿Qué he cometido el error de pedir dinero por aquí? Error. Hay gente que pedir que os suscribáis, pues mira, puede ser que lleve razón. Pero es que dices que tú antes molabas y ahora tu contenido solamente, todo lo que haces estás cada dos por tres pidiendo dinero. Oye, puede ser que tengas razón, te lo compro, te lo compro. Y yo antes te apoyaba, yo he invertido dinero en tu canal y me siento estafado, defraudado. Y me cago en Dios. Hostias, que son... Hostia, será mi forma de pensar, pero que si te has suscrito con Prank, que es gratis, que tampoco... Y luego te das cuenta de que esa persona está por ahí... Me callo, porque al final todo llega. Estoy seguro que a lo mejor esta persona está viendo el directo, o alguien que está viendo el directo se lo va a contar a ese círculo de personas, porque sé claramente quiénes son. Me da mucha lástima que esté pasando esto, porque no creo que merezca la pena que un tío que vive en Murcia, que no repercute para nada en vuestra vida, todavía os importe tanto, o se estáis tan maltratados porque yo haga o deje de hacer, que me compre o que me deje de comprar. Es que no sé por qué la gente se preocupa de que... Ahora leo todos los comentarios, porque estoy viendo a Mingo y Álvaro escribiendo muchas cosas y quiero leerlas. Porque, por ejemplo, Mingo y Álvaro son personas que no considero seguidores ni nada de eso. Son gente que yo quiero como amiga. Han estado en mi casa, ¿sabes? Que aquí no hay... Quien me conoce un poquito sabe que yo... Es que teatro no es. Es que esto no es teatro. Esto es la vida de un tío de 42 años con dos hijos y que todavía... ¡Fua! Es que no me puedo arrepentir de muchas cosas en mi vida, pero me arrepiento, las entierro y sigo adelante. Pero si hay gente que te machaca, tío, y dices, tío, es que así no se disfrutan de los videojuegos. Yo lo que quiero es disfrutar de los videojuegos, que es el motivo principal porque empecé en 2011 en YouTube, he tenido mis parones en YouTube, porque esto tampoco es una obligación. Mi familia no come de esto. Mi familia come del trabajo de Miriam y mi trabajo y el trabajo de mi mujer Miriam. Nosotros comemos de esto, no comemos de Twitch. Oye, que claro que da alegría, joder, por supuesto, claro que da alegría cuando se suscriben a tu canal o se hacen donaciones. Que hay mucha gente, muchísima gente que vive, que ha chupado muchos huevos y muchas pollas y muchas... Bueno, esto se subirá a YouTube, lo siento YouTube por la de pollas, pero ha chupado muchísimas pollas para llegar a vivir de esto. Y estás tocándose los cojones, no tienes que madrugar, estás haciendo el trabajo desde su casa. Que no, perdón, estás tocándose los cojones, no, porque es un trabajo que es el sueño de muchos, y ojalá yo lo hubiera conseguido. Si lo he dicho mil veces, ojalá yo hubiera podido vivir de esto, pero no ha podido ser. Pues tú te lo tomas como un hobby y ya está. Ya, amigo, no le des vuelta a lo normal. Ya no le doy vuelta a lo normal, pero cuando, tío, pasan los años y todavía te afecta, te coño. Y estos son casi puñaladas trasveras, que son puñaladas en la espalda, porque son gente que yo le tenía mucho afecto y que de golpe y porrazo, un día, antes de comer, de trabajar, yo como fuera de casa casi todos los días, y estoy en el bar, y cuando llego al bar cojo mi móvil personal, Álvaro por ejemplo lo sabe, hola, Hager, buenos días, Álvaro lo sabe que yo tengo mi teléfono personal y mi teléfono del trabajo, y hay veces que Álvaro me escribe mensajes, pero hasta la hora de comer yo no veo mi teléfono personal, no le puedo responder. Entonces, eso me tocó
Cuando lo leí, os lo juro, intenté, tomé aire y dije, vamos, voy a responderle. Intenté responderle de la mayor manera de educación posible para punto y final con esta persona. Y lo hice bien. Han pasado casi 2 meses y no he puesto nada, pero hoy, tío, hoy, porque estoy de vacaciones, estoy aquí, bueno, estoy jugando al Tekken, que vaya, vaya viciado al Tekken, pues, espectacular. Ahora enseñaré por encima aquí algunas compritas que he hecho que creo que no las he enseñado, ¿no? Y así vamos haciendo boca un poco para el Street of Play. Y bueno, y todo lo de todas las navidades, la verdad es que faltarían un huevo de cosas por compartir: figuras, libros de arte, consolas. Ahí estáis viendo una Nintendo, de una Nintendo, sí, una Neo Geo Mini, la edición Navidad. Ahora os contaré la historia también. Esa gente no merece la pena, la gente decepciona continuamente. Sí, pero te afecta, tío Mingo, te afecta. Te afecta, ¿no? Es como cuando tienes un compañero de trabajo que es un subnormal. Que es un puto subnormal. Y dices tú, bueno, este que haga con su vida lo que quiera. Yo tengo mi vida y es la suya. Pero te afecta. Te afecta de que sea un puto subnormal ese compañero de trabajo, sin quererlo. De forma indirecta te afecta. Pues esto a mí, yo lo reconozco, me afecta. A lo mejor soy un sensiblón de mierda. Y todo esto lo afecta. Apártale de adelante, sí, eso es lo que he hecho. No he tenido contacto ninguno. Ninguno con esas personas. No he tenido contacto ninguno con esas personas. Y voy a seguir sin tener contacto con esas personas. Ninguno, ninguno. Lo que me da rabia es que tenemos amigos en común. Y joder, no me gustaría que amigos que yo considero buena gente se sientan coaccionados, tío, para. Oye, es que el Pedro este, fíjate lo que hizo, no sé qué. Y hostia, qué cabrón que es. Voy a dejar de hablar, me daré lástima. Pero bueno, lástima me dan los negros que pasan hambre en África. Eso también tengo que decirlo. Voy a leer un poco vuestros comentarios, ¿vale? Yo quería soltaros. Voy a tomar un trago de café. Dos meses sin subir directo ya. Yo quería soltaros esta historia porque quería desfogarme. Todo esto no lo sabe ni Miriam, ¿vale? Lo de la persona que me cambió el chip, no lo sabe ni mi mujer, porque no quiero darle importancia, ¿no? Pero yo cuando estoy fuera del trabajo, ahora que tengo mi tiempo libre, que tengo una semanita de vacaciones, o que me meto yo en esta habitación, los niños están haciendo los deberes, pues pienso en mi vida, ¿cómo decirla? Pública, no pública. En mi vida fuera de lo personal, ¿no? El mundo de los videojuegos, la colección, las redes sociales. Y te afecta cuando te dices tú, hostia, cara, ¿qué habré hecho yo? ¿Por qué todavía me pasa esto? ¿Qué tengo que hacer? Pasar del tema. Ya que lo intento mil veces, pero es que es difícil. Cuando te pones losas en la espalda con cosas de estas, te dices tú, hostia, es que es difícil. Es que no hablas bien, es que no entiendes de videojuegos. Eso fue una cosa que me dolió muchísimo. No entiendo de videojuegos y tú no entiendes de la vida, ¿no? Te puedo atacar con eso, a lo mejor entiendes más que yo de la vida, pero tú me atacas, ¿no? Es que tú no sabes de videojuegos, fue la palabra exactamente que me dijo. Eso sí me dolió. Hostia, pues no me hace falta saber quién es el compositor del Final Fantasy I para entender de videojuegos. Eso me tocó muchísimo la polla, eso fue, tío, eso sí que me tocó muchísimo la polla. Tenía razón en todo, en todo. Oye, sí, tuve este problema hace mucho tiempo, pedí perdón, vale. Tenía razón, pero bueno, ¿quieres machacarme con eso de que pasó hace muchos años? Vale, tienes razón. Que tiene un fallo que pide mucho dinero por Twitch. Vale, te lo compro. Que digo, venga, suscribiros, venga, suscribiros. Vale, te lo compro. Te lo compro. Es que no sabes de videojuegos, ya. Te quedas tan a gusto. A lo mejor no, claro que no entenderé tanto de videojuegos como tú. Es imposible que todos sepamos de todo a tope, pero tampoco te la das del hecho de ingeniero cuando. Y es que me da rabia, tío. Me da rabia porque le tenía un afecto enorme a esta persona. Pero bueno, no pasa nada. La crítica destructiva y la sorda. Gracias, Álvaro. Son con cariño y ayuda. Entonces, no. A mí me gustaría saberlo. El micro popea de fondo. Pues estoy con el micro de la webcam porque no he enchufado el micrófono grande, no lo he enchufado. Hay un youtuber, pocos seguidores, muy majo, te recomiendo del mundillo, Aníbal Fire, es su seudónimo, es de Murcia, de nuestra quinta, muy buen tío y amante de los videojuegos. Pues vamos a buscarlo, ahora lo buscamos, has dicho, ahora me lo recuerda,
A ver, voy a poner aquí Aníbal Fire. ¿Es de Murcia? Tengo Aníbal. A ver si lo ve, Álvaro. Contacto de empresa, Hotmail, seguidme si podéis. El Aníbal este 82. Yo he puesto Aníbal Fire. Ahora me lo dice Álvaro si eso. Y pongo esta. Merece la pena, buena gente, escasea. Me puedo imaginar quién es, pero si ha pedido perdón no se puede echar en cara. Eso es rencor. No, él no me ha dicho nada. La persona con la que tuve el problema, él no me ha dicho nada. Ha sido un... Alguien de su entorno. Que no pinta nada en esta historia, pero ya me... Empezó a echarme eso en cara después de tantos años. Él no ha sido. La persona que eso no me ha dicho nada. Pero es una persona con la que tiene muchísimo sello que ahora tiene. Bueno, pues sí. Y vosotros, no, si os dijera el nombre, claro que lo entendería a la primera. Pero no lo voy a hacer porque no quiero malos rollos ni nada. Yo estoy contando mi problema a nivel personal. No estoy diciendo nombres para que seguro que le llegará a su oído y dirá, es que has dicho de mí. No, de ti no he dicho nada. Si te quieres sentir por aludido, es tu puto problema. Tampoco tendría problema en decir el nombre. Y tampoco tendría problema en ir para allá y partirle la puta cara. Porque aquí en Murcia somos muy gilipollas y muy burros. Y donde me cría yo, las cosas se solucionan a palos. Pero hay que ser cívico. Porque encima de todo, luego yo te hago daño de forma psicológica, pero no me ataques físicamente o lo que sea, porque entonces te denuncio. Que la sociedad tiene la piel muy fina para algunas cosas, pero los cojones muy gordos. Por si tengo que hacerte daño, te lo hago. Tengo los cojones gordos. Pero luego a mí no, que me ofendo y me haces pupita. No, hostia, la vida. No sé cómo funciona la vida en los pueblos de otra gente, la juventud de hoy en día, lo que sea. Hostia. Es que a lo mejor yo me he criado en una época mala de los 80, los 90, que las cosas se solucionaban de otras cosas. Tú ahora me atacas y yo, si te respondo, tengo que tener muchísimo cuidado para no ofenderte, porque es que si no, encima de todo quedo yo como el malo. Me atacas, no, me haces daño. A mí no me han atacado, fue una cosa personal, no es que me ataques delante del mundo. Fuiste a joderme, a hacerme daño. Y eso me tocó mucho la polla. Hostia. Entonces la persona, es verdad que la persona, se nota la otra persona, no tengo nada que decir con la que tuve. No, que no fue un problema, fue un problema mío. Y la otra persona pues, le afectó, lo sentí muchísimo. Le sentí muchísimo y le pedí perdón. Ya más no puedo hacer, no puedo cambiar el puto pasado. Y yo con mi vida después, pues lo que hago, lo que puedo y lo que quiero, que me sale de los cojones. Porque no estoy intentando, yo cuando hago cosas en mi vida intento que nadie salga perjudicado. Y lo siento si alguien sale perjudicado, no es mi intención. Pero hay cosas que no se pueden controlar. Y tampoco he matado a nadie. Que para que vengas tú 6, 7, 8 años después a decir, es que tú, y es que tú, y es que tú. Porque tú sí que eres muy mala persona, al menos para mí. A lo mejor para tu círculo de amigas eres un tío de putísima madre, ¿vale? Que seguramente lo seas, pero para mí es un cero a la izquierda, tío. Como si no te deseo lo malo para nada, pero que sigas con tu vida y que por favor te dejes las tonterías y que para mí parece que te importo más que... O sea, que te importo demasiado para que me mandes ese tipo de puto mensaje, que era una despedida con toque, ya que voy a despedirme de ti. Es que como estoy con esta gente no quiero ni que me involucren contigo, pero ya es pedirme de ti si puedo tocarte un poco la polla. Oye, pues tío, lo abordaste. Os pongo de fondo, gracias Mengo. Ya me dirás quién. Otros ponen Patreon, sortean juegos. Claro, sí, vamos a ver, si esto nadie lo hace. O sea, intenta tener un beneficio económico si puede, que para eso está en Twitch, si no que haga los directos en YouTube, que suscribo. Aquí de hacer follow es gratis, pero siempre nos pedimos. Si viene algo de dinero, bienvenido sea, que para eso estás invirtiendo tu tiempo haciendo esto. Normalmente la mayoría de la gente que hace directo es porque le gusta. Luego está, si saca algo, bien. Y luego se nota un montón la gente que se dedica a esto, que vive de esto. Coño, pues tendrá que tener aliciente, mantener activo a sus suscriptores para que no le caiga la fiesta. Porque yo también soy consumidor de Twitch. Y todo el mundo, no sé qué, el Prime, no sé qué. Joder, lo hago yo, no es que tú has cambiado. Es que tú has cambiado, es que ahora nada más que pides dinero. ¿Qué dices, un normal? Pues sí que habré pedido dinero, pero... Coño, una cosa va con otra. Es que resulta que tú que...
O tú o tu círculo que haces directo lo hacéis por amor al arte. O porque os gusta que tienes el puto diploma de licenciado de videojuegos en tu setup. Hostia. Y ya os digo, perdón si falta respeto. No quiero faltar respeto a nadie ni a la persona de la que estoy hablando. Porque somos adultos. Pero hostia. Es que uno parece que dice, voy a tocar los cojones y sé que va a explotar, sé que le va a sentir mal, me siento mal, y sé que va a explotar y va a hacer ridículo. Y seguramente explote y haga el ridículo. Pero no voy a intentar decir tu nombre. Si ves este directo, te dice, este está hablando del tema, ¿eres tú? Ah, pues sí, qué gilipollas, pues voy a hacer yo un vídeo también. Porque sé que has hablado de mí en tus directos. No es de puertas normales ya, tío Mingo. Apártale y adelante. Ese es Sam. No entiendo que la gente suelte cosas sin pensar cómo puede quedar la otra persona. Ya es bastante jodida la vida como para complicarla más. Ya veis, gente que no tiene nada que ver, tiene razón. Gente que en tu vida personal ni yo le pinto a él nada, ni él me pinta a mí. ¿Para qué suelta eso? ¿Para qué suelta eso? ¿Te sientes mejor? ¿Te crees que es otra medallita más para tu persona? Pues aquí en mi pueblo lo que eres. En mi pueblo, en mi vida, en mi forma de ver la gente. Puto subnormal. Ya está. Cada uno sabrá que se dejen coaccionar. Ya, pero es que hay que tener mucho tacto, tío. Hay que tener tacto. Te pueden tocar los huevos. Ellos te tocan los huevos de forma inteligente. Okay. Tú no sabes de videojuegos. Es que pides dinero. ¿Tú antes molabas? Yo es que era suscriptor de tu canal y me siento estafado. Y ahora, si me ataca, voy a defenderme. Yo te voy a decir esto, pero si me dices algo de mí, voy a defenderme, voy a poner tu nombre en lo alto. Es que sé que has hablado ya de mí en tu directo. Haz lo que quieras. Para mí, has perdido, no un seguidor, un suscriptor, has perdido una persona. Yo te considero, no te consideras amigo de irnos a comer y tomar cerveza, pero joder, dentro de este mundo me gusta conocer a muchos coleccionistas. Y para mí, otro subnormal que ha perdido, es que ya son muchos durante el cabo de año. Gente que, al final, yo también le puedo caer mal a la gente. Eso desde luego. Yo, por ejemplo, con Gaber, ¿no? Que pensé, era mi bate enemigo. Y Gaber, al final, pues resulta ser que con el paso del tiempo hemos hablado, hemos solucionado los problemas. Y a mí me cae de puta madre y yo creo que a él también le caigo muy bien como persona. Pero este tipo de gente, yo ya. Es como con mi ex. Si me pusiste en los cuernos una vez, ¿crees que voy a volver contigo? Si lo hiciste una vez, puedes repetirlo sin ningún tipo de problema, porque ya lo ha hecho. O sea, imagínate que este tío el día de mañana le interesa volver a hablarme. Por lo que sea, por tres o por cuatro, la vida es muy larga. Le voy a decir, tío, vete a la mierda, vete a la mierda. No es que. No es que. Hasta algún día escucharé, no es que si alguna vez tengo un problema, no iré a pedirte ayuda a ti. Qué pronto se olvida cuando venía a decir, tengo. Eres un. ¿Cómo era? ¿Cómo decía? Ya ves. Un referente, tócate la polla. Anda. Tú eres un falso de mierda. Al final, eso, eres un falso. Para mí, eres un falso. De videojuegos sabemos todos, pero aquí nadie sabe de todo. Hay cosas que yo que sé, tú y viceversa. Claro, tío. Mi trabajo es poner cortinas, lo sabéis todos. Va a venir, por ejemplo, alguien a decirme a mí: no es que tú las cortinas. Llevo 18 años poniendo cortinas, intento estar al día en mi trabajo de todo. Seguro que habrá gente mejor que yo, pero tú, que no es tu trabajo, no es a lo que te dedicas, seguro que no sabes más que yo. Ahora de videojuegos, que yo sepa, ese tío no trabaja haciendo videojuegos, no es programador, ni informático, ni nada de eso. No es programador. A lo mejor sí. Tampoco me suda bastante el apoyo, lo que sea. Pero no venga a decirme que yo es que no sé videojuegos. Claro, llevo toda mi vida jugando a videojuegos. No de tal forma profesional como tú, ni entiendo de tanto de retro como tú. Si el problema es que la comunidad retro de este país, de España, o al menos de la gente que yo conozco, está, tío, que alguien me dé la vuelta a la tortilla, pero está podrida. Tanto en especulación como en gente, en mal rollo, está podrida. Yo eso no lo quiero cerca de mí, tío. Y la es una lástima porque el retro es precioso, el retro es maravilloso, el retro al final al cabo es volver a viajar al pasado para revivir sensaciones, cosas que tuviste en tu infancia, que joder, que es motivo de alegría. Pues no, en este puto país el retro se ha vuelto. Es que no tienes 1.000 euros para gastarte. Pero no eres coleccionista, ni eres nada. Tú eres, tú lo que tienes, bro, mira, oh, que tú. Que no lleva el libro de instrucciones. Eso es una mierda. Vete a la mierda, ojalá y todo, claro. Ay, señor. Mañana el cumple de Mike. Efectivamente, vengo, ¿cómo lo sabes? Mañana es el cumple de mi hermano, tío. Esta noche. El directo empieza a las 11. Sí, voy a. Esta
esta noche en el directo, a lo mejor después del State of Play, entre que voy a empezar a las 10. El directo empieza a las 11 y dura unos 45 minutos. Y si se alarga un poquillo más, que sea a las 12, lo llamo en directo para felicitarlo. Va a ser una sorpresa. Estaría guay. Tú en tu canal dices lo que me sale de la polla. Efectivamente, Mingo, como tú dices, lo que me sale de la polla. Pero, joder, yo intento no sacar estos temas. Sé que esto vende, sé que esto es lo que más. El salseo, que el problema, quiero saber nombres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Ahora te dicen eso. Se tiene un hijo de puta. Esto sé que vende. Para mí esto no me gusta, tío. Pero se ve que la gente, claro, como vende, lo hace. ¿Y con qué lo hace? Con el subnormal de Pedro Consola, este, que sabe, que sé que le afecta. Y voy a darle por ahí. Es muy mala persona, tío. Es que es mala persona. Aníbal tiene una cuenta de YouTube y Twitter. Ahora te denuncian por un peo, efectivamente. ¿Qué te pasa, Pedro? Lo vas a hacer igual, no me entero de nada, Hager, ya lo sé, tío. Lo siento si no te enteras de nada. Pero era. Vamos, porque hace 2 meses dije. Hace un mes y pico, ¿no? Fue sobre Navidad. Dije. Chico, esto se ha acabado. O sea, esto está la polla ya, no sé qué, pero radical, ni YouTube ni nada. Pero me he dado cuenta de que no. Esto. Haré mis directos, uno a la semana. Si es que me gusta, me cago en la leche. Si no puedo estar aquí todas las tardes, un directo a la semana, o a lo mejor hago 50 directos al día. Es que no lo sé, pero mientras que me apetezca, que me guste, como esto no es una obligación, que es un motivo para estar con mis colegas, que sois vosotros, pues ya está, si es que solamente es eso. Pero que por culpa de otro. Mi hermano tiene un don para ignorar ese tipo de comentarios de amigos o gente. Yo no puedo, me afecta, te entiendo. Pero pasa página mejor, ya, tío. Pero es como tú, Álvaro, si me. Ponte en esta conjetura. Yo a ti te quiero un montón, ¿vale? Te quiero un montón. Ahora yo, imagínate que me entero que vas por ahí en otros canales, porque supongo que, coño, todo el mundo que está aquí en el chat ve otros canales, consume otros streamers. Y hoy me entero, tío, que no estoy, es que Álvaro te pone a parir en el canal de este. Es que Pedro este, no sé qué, no sé cuánto, no sé, ha dicho esto de ti. Y hostia, pues ponte en esa situación. Muy parecido es lo que me ha pasado. Y luego vas tú y me escribes a la. Cuando me entero, me escribes un mensaje o me graba un audio y me dice, no, pero es que has cambiado con el tiempo, es que me siento estafado contigo, es que tú no sabes de videojuegos. ¿Y cómo me quedo? Eso mismo me ha pasado, Álvaro, ponte en mi lugar. ¿Afecta o no afecta? Pues claro que afecta, dices tú. Paso, tío, si una persona que yo le tenía cariño me dice esto y me hace sentir como una mierda y, no, y me recuerda, Álvaro, es que hace 4 años hiciste esto, tío, y es que eso está feo porque luego a los 2 días te estabas comprando cosas y hiciste esto antes. Hostia. Es que esta vez que me tengo que arrepentir, ¿qué te piensas? Que esto es la Biblia, Jesucristo. Es que te tienes que arrepentir 20.000 veces de los sitios. No fue realmente a los 2 días. Pero claro, es más fácil pensar. Imaginas que fue a los 2 días que a los otros. Es más fácil atacar por ahí. Es muy tóxico, sí. Hay que ser hijo de puta. No, hay que disfrutar. Vale. Y el tuyo también es mañana, Mingo. Mira, Virtua y Sacer. Virtua y Sacer van a acabar el jugado. Sí, eso más o menos. He estado un poco al tanto con el tema de la demanda de Virtua, tío. Un par de vídeos que he visto en YouTube y joder, la verdad es que cuando veas a Virtua, tío, hablando, el tío es un crack. Es que se nota que entiende el tema. Y dice, este me va a tocarme los cojones, pum, denuncia. Y te denuncio por esto y por esto. Y esa sed también vi un par de respuestas suyas y dices tú, tío, que con este topa en piedra, este es más listo que los otros. O sea que no sé cómo ir al tema. Solo me gustaría saber si lo conozco. Seguramente, Ojaga. Seguramente. Ha pasado por aquí y lo habrás visto en YouTube. Y es que no quiero decir el nombre. Si es que, por una parte, no me importa, pero no quiero decir el nombre porque encima de tú voy a quedar yo peor todavía que él por decir su nombre. Claro, duele, Pedro. Pues exactamente, es que quería ponerse ese ejemplo tan claro, para que lo entendiera. O lo mismo se lo puedo decir a Minko, ¿no? Siempre sabéis que tú y Minko para mí sois. Es que sois hermanos, tío. Es que como mi hermano Mike, tío. Es que os quiero un montón. Imaginaros, tío, que me entero de eso de vosotros. Es que así me quedé. La otra persona no era tan importante, pero un tío que le tenía afecto. Había un rollo, un vínculo personal ahí, ¿sabéis? Más que conmigo, con mi hermano. Y había un vínculo, le tenía afecto. Yo estas cosas las valoro. Y sé que cuando mi hermano lo conoció, se portó muy bien con mi hermano.
Y que de golpe y porrazo. Y luego, claro, empezaba a unir hilos. Y dices, hostia, me llama a mí el pesetero, tú. Estás haciendo esto ahora. Se te ve el plumero, colega. Tú lo que quieres es lo que has conseguido. Llamar la atención. Llamar la atención. Pero aquí no hemos venido para llamar la atención. Aquí hemos venido para hablar de videojuegos. Esta noche, State of Play. Y que tengo muchas ganas de hacer directos. Muchísimas. Y que estoy de vacaciones hasta el martes que viene. Sí. Y que después de vacaciones siga trabajando. ¿Voy a seguir haciendo directos? Por supuesto. Y que de vez en cuando voy a pedir que os suscribáis. Pues, ¡claro que sí! ¡Suscribiros que es gratis! yo espero que no sea alguien que a quien doy el Prime. No lo sé, ahí ya no lo sé. ¿Qué te parece Sega con su intento de revivir franquicia? Sega lo va a petar, tío. ¿Qué me parece? Que me encanta. Sega Forever Alone, tío. Forever Alone. Una de las compras que hice esta Navidad era Sonic Superstar. Este creo que no lo enseñé. ¿Qué fue? Creo que puse fotos de todo. Bueno, cayó un libro de arte de The Witcher, una figura también de The Witcher. Esto que estáis viendo aquí ha sido el último. Ha sido un cambio que he hecho con un colega que hoy es su cumpleaños desde aquí. Mario, un abrazo enorme que pasa. Lo he felicitado por WhatsApp. Que pasa un día enorme. Ha sido un cambio que hemos hecho. Ya tengo una Neo Geo Mini que la tenía ganas de tenerla. Y esta versión especial Navidad. Hay 15.000 en el mundo. Me estuve informando porque no la conocía, ¿no? Y me dijo, Pedro, te cambio esto por esto. Y dije yo, pa'lante. Encantado. Una cosa que tenía ganas de tener. Yo tenía ganas de tener una Neo Geo. Y un buen rollo impresionante. Que saque la Dreamcast Mini. Yo estoy encantado, amigo, con lo que va a hacer Sega, tío. Todas las franquicias, Jet Set Radio, Street for Rage, el Golden Axe, todo esto que va a sacar, tío, pinta Crazy Taxi, tío, pinta muy bien. Y Sega puede dar un pelotazo, ¿sabes? No creo que saque consola nueva, pero guapa. Bueno, una de las últimas compras, para completar toda la trilogía de Sonic que ha salido prácticamente en el último año, año y medio, este Sonic Superstar. Que joder, con el tema de octubre que tuvimos en el 2023, pues conseguí. Es que se juntó en octubre. En octubre se juntó aquí un montonazo de cosas y me quedé. Bueno, se juntó. Ah, Super Mario Wonder. ¿Y cuál fue el otro? Super Mario Wonder y el Spider-Man 2. Y fue un mes de octubre impresionante. Y me quedé con varios títulos que al final que quería tenerlo y al final me quedé. Uno el Sonic, por ejemplo. Y este Metal Gear Solid, el Master Collection, el volumen 1. Que lo tengo sin desprecintar. Va a salir ahora para PlayStation 4. Creía que había salido, pero ahí estaba yo mal informado. Ahí está, ahora mismo lo tengo sin desprecintar. Ya son dos juegos que al final te esperas un poco y salieron un poco más. Creo que. Bueno, Metal Gear Solid fue una oferta esta de Advento de Game. Estas navidades, que costó, no sé si fueron 30 pavos, y el Sony por Amazon una oferta de 25 euros que tuvo, y dije, ahora, ahora. Luego, una de las últimas ofertas también que me pillé para Switch fue el Final Fantasy, que ayer lo mencioné, ¿no? El Final Fantasy, el Crisis Core, el Reunión, haciendo boca para Rebirth, que viene ya el 28, aquí a un mes prácticamente, el 28 de febrero, que recordemos que este es bisiesto y febrero tiene 29 días. Pero Final Fantasy VII Rebirth va a ser ahora mismo el último juego que tengo reservado. La edición, vamos a llamarla especial, no es la edición coleccionista, porque, ¡fua! Del tema de ediciones coleccionistas, habéis visto el colega aquí en nuestro canal de Telegram, que ha sido Cal Heavy, ha sido, pues, se ha comprado la edición coleccionista de Tekken. Y, por ejemplo, me pillé la edición estándar de Tekken, que son, a él le ha costado 250, en Game vale 280 pavos. 280 euros en edición coleccionista, que estamos locos. 350 mil pesetas casi una edición coleccionista. Que no lleva un contenido de 280 euros. Sí que lleva su figura, que he visto las fotos y la cara. Me cago en la puta. La cara. La edición coleccionista de Tekken 7, veis la cara de Heihachi Mishima y de Kazuya. Y se os caen los huevos al suelo. Está súper bien. Y las fotos, luego es cuestión de verla en realidad, ¿no? Pero las fotos de Jin Kazama, las fotos de la cara de Jin, la han pintado con el culo, tío. Es que no tiene una sombra, tío. Es color carne. Y ya está. Bueno, me pillé el viernes pasado, aunque fui a recogerlo el sábado, la edición de Tekken, que venía con este Steelbook, de regalo si lo reservaba en Game. Incluso seguro que habrá Steelbook para parar un barco. Y fue el motivo principal por el que dije 80 pavos, vale. Pero es que en Amazon. También estaba 80 euros ya. Ahora está 70. Hoy lo he mirado y está 70 el Tekken. Son perras. Y escuché, leí también en el canal de Telegram. Hostia, es que 80 pavos en un juego de lucha. Tío, yo ya llevo 10 horas.
Me pasé ayer el modo historia. Y el modo historia, lo puse en Twitter. El modo historia, va súper completo el Tekken, ¿no? Pero modo historia, bien, había leído el análisis que era bastante bueno. Dicen que desde Tekken 3, mejor Tekken que ha salido. El Tekken 8 es una pasada. Y el modo historia, os aseguro que la batalla final, que la batalla final es entre estos dos bichos, entre Jin y Kazuya. Lo puse en Twitter. Es como si metes Dragon Ball y los caballeros de Zodiaco en una costelera, lo agitas y sale eso. Pedazo. Más de 40 minutos luchando, tío. Una cosa impresionante. 40 minutos luchando, una cosa impresionante. Guapísimo, tío, guapísimo. Anoche me lo terminé la modo historia. Y ahora, pues, estoy desbloqueando todos los personajes. Hay un apartado que es el modo historia de cada personaje, ¿no? Que lucha 5 combates y te sale un vídeo graciosísimo, tío. Muy guapo, tío. Tiene un contenido muy chulo, tío, el Tekken 8. Sí que es verdad que 70 pavos, puf, dices tú, va a bajar de precio de aquí a nada. Va a estar a 45, 50 enseguida. Y Arcade Stick para jugar a esos juegos, tío, sí, Mingo. Pues resulta, yo el único Arcade Stick que tengo operativo es el del Street Fighter vs. Tekken, pero no vale para la Play 5. Pero si jugar con eso, con un Arcade Stick, tiene que ser. Familia, me voy a currar, que tengáis buen directo. Nos vemos pronto, un saludo ese. Esta noche, si quieres, directo, ¿vale? Y gracias por pasarte, tío. Un abrazo enorme. Tekken 8, tío. Estoy contentísimo. Luego, mira, otro juego que me pillé, este fue hace un par de semanas, ya de semanas, que estaba 17 euros, creo que me costó, en game. El Track to Yumi. Joder, pero luego me tocó un ¡pua! Me cabré porque estaba la edición especial, que era en caja de cartón más grande, creo que llevaba Steelbook o libro de arte, por 20 pavos. Pero bueno, el Track to Yumi, lo tenía en digital y quería tenerlo en formato físico. Kurosawa totalmente. Un apartado artístico muy bueno. Para mí, uno de los mejores indies que salieron el año pasado. Y este no sé si lo enseñé, que también me lo pillé. No lo enseñé porque me vino para Papá Noel, creo. O para los Reyes Magos. El Dead Space, el remake, por fin. Espectacular. Yo habré jugado un par de horas porque me falta sitio en la Play. Y otro juego que me pillé la semana pasada fue el The Last of Us, el parte 2 remasterizado. ¡Qué bueno! Estaba más poquito más barato, salió por 45 euros en Amazon y me lo pillé. Dije, sí, lo voy a tener al final, ¿para qué me voy a esperar? Para la colección, para la saga. El Track to Yumi lo pillé edición básica para Switch, me recuerda mucho al Tenchu y al Bushido Blade, sí, tío. Y figuras hechas en masa. Ese Final Fantasy que has comprado lo pillé en España en mi último viaje por 27 euros nuevo en game. Eso creo que. Aparte, no, sí. Si te lo miré a ti, tío. Si te lo miré a ti, pero cuando pregunté. Estaba 42 en el Game de Lorca, pero es que fui y dije, ¿cómo es posible que mi colega enseñó tu foto y todo? Se la pide por 25 y resulta que estaba 40 y tanto la edición, que es igual, pero viene con DLC, y la nuestra, que es la básica, por 27 euros. Es que fue, ese es el Crisis Core y me lo pillé. Y por eso la comparativa que pusiste, tenía un juego en Switch, el mismo juego en Switch con bueno, otro tipo de consola. Y dije, sí, pues me vino a la cabeza este, pero luego también, que tú lo sabes, el The Witcher, el Dark Souls. Hay muchos, tío. Me gustan mucho. Los juegos que más me gustan salen para Switch, me gusta tenerlos, tío. A mí me llega hoy el Maiden. Hostia, Mingo. El Maiden 24 vuelve a competir en una liga. Olé, sé yo que te gusta. El Prince of Persia, bien, ¿no? Hostia. Balatea. Qué bien volver a verte. Hola, Balatea, que no te he visto, perdona. El Prince of Persia, otro que tengo en. Bueno, lo tengo en pendientes. Tengo mi lista de Amazon en pendientes, que esto no para de crecer. Y en Amazon está ya a 45, tío. Está ahí a punto de pillármelo. Lo que no sé, si dicen que está sumamente bueno en todas sus versiones, que la versión de Switch va finísima, el control de movimiento es finísimo, pero como yo tengo, tío, un poco de drift en los Joy-Con, me toca un poco la polla. Ah, ahora os voy a enseñar una cosa que. Seguramente me lo pillé en PlayStation 5, pero el juego dicen que es una bestialidad. Yo jugué la demo, me gustó mucho, pero claro, después de ver todo lo que abarca la de todo lo que. Los podcasts que he escuchado, los análisis en YouTube. Todo lo que abarca el juego, todas las habilidades y todo, ese me llama mucho la atención, ese Metroidvania. Qué bien, o la Balatea. Y lo tengo en pendiente. ¿Qué más? Tengo en pendiente varias. Os lo voy a decir, porque ayer, bueno. Os lo voy a decir. Siempre que veo alguno, de eso siempre se por tener. Por ejemplo, tengo el Metal Gear para PlayStation 4, el 5, pero esta versión, a ver si la voy a enfocar. Que la versión, los tengo en disco, pero tengo en disco individuales. Y esta es la versión que, fijaros, por 15 euros que me la voy a pillar ahora mismo.
Esta es la versión que esa portada no tengo, esa edición de formato físico no tengo. Pues tengo aquí en pendientes para Futurible el Terminator Resistance para PlayStation 5, que son también los creadores de Robocop, que también tengo Robocop metido porque, joder, la ambientación de Robocop me ha volado de la cabeza, tío. Muy fiel a la película del año 80 de Robocop. Y dije yo, si yo la película la flipé siendo un crío con 10 añicos, este hay que tenerlo. Y ha vuelto a subir el Robocop, que se han puesto a 50 en Amazon. A ver, no sé si habrá oferta más barata. Pero lo he llegado a ver a 33 euros. Bueno, el Mortal Kombat 1, que ahora mismo está ya a 31 euros. El Prince of Persia para PlayStation 5, 45. El libro de arte de Tekken. Tengo aquí uno, el Franz Solis. He visto un montón de colegas de TikTok que lo tienen. Vale 16,99. Viene con funda de cartón. El Franz Solis. No sé si alguno lo habéis probado. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, de Dragon Ball. El Fist. También en físico. Y un par de bandas sonoras de God of War. Ahora mismo tengo eso pendiente en Amazon para ir pillándomelo poco a poco. El mes que finales de febrero que me sale el Final Fantasy Rebirth, que ya me va a costar 100 pavacos la edición, ¿sabes? Porque es la especial, la que viene con Steelbook, mi libro de arte, mi banda sonora. Esa es la que quiero tener, la que tengo de Final Fantasy Remake, 7 Remake. Y de Rebirth quería la misma. A mí me llega el mes de 24, esto lo hemos leído. Oscar, hola, buenas, he jugado al Callisto Protocol y Dead Space le dan. He jugado al Callisto Protocol y el Dead Space le da mil vueltas, tío. Sí, todo el mundo dice lo mismo, aparte. Pero el Callisto Protocol es muy buen juego. El creador de Callisto Protocol es el creador original del Dead Space original, ¿vale? Para mí son dos muy buenos juegos, sí que es verdad que Dead Space, a lo mejor, aparte de que era un juegazo en su época, este remake lo han hecho muy bien. Pero el Callisto Protocol a mí también me gusta mucho. Se hace mucho, muy repetitivo el Callisto. Las mecánicas son muy repetitivas, pero oye, está muy bien. Yo he pillado la edición Collector de los juegos de Jurassic Park de Limited Edition Game. 190 euros y a saber cuándo llega. Pero es que esa edición mola, mola muchísimo, tío. Mola muchísimo. Por cierto, una cosa de la que quería hablar. Creo que lo sabéis, pero PlayStation Portal, ¿vale? Voy a hacer un pequeño, llevamos ya, prácticamente una hora. Ya sabéis los veteranos del canal, a la horita un pequeño descanso, vamos, un cigarro rápido. Voy a echarme un poquito más de café. Pero sí que es verdad que voy a contestar un par de WhatsApp que me han llegado mientras hacíamos la primera parte del directo. Pero quiero hablar con vosotros de PlayStation Portal y si merece o no merece la pena, ¿vale? Totalmente. Haremos un unboxing de hoy, ¿no? De Neo Geo, aunque está abierta, ¿no? Pero hay un montón de cosas dentro que vais a flipar. Esta edición, ya os digo, está en la página oficial. Lo he estado buscando, hay fácil de encontrar. Pero lo que me extraña, que sea tan fácil de encontrar cuando solamente hicieron se me ha ido la cabeza, 15.000 unidades en todo el mundo. 15.000 nada más. Y una está aquí en, hermanos, en Villaconsolas, como me gusta llamar mi colección. Chicos, no voy a poner ni un anuncio, somos 21 personas. Muchas gracias por estar aquí en este pequeño canal. Yo me he quedado muy a gusto, muy a gusto. Y nada, solamente voy a pedir una cosa: que confíen en mí. Yo no voy a fallar en la puta vida. Si alguna vez me equivoco, voy a intentar decirlo a la cámara. Si alguna vez lo equivoco, intentaré. Lo voy a reconocer. Cuando una persona se equivoca hay que reconocerla, pero no soy. Intento considerarme buena persona, la mejor persona posible, por respeto a mi familia, a mis padres que me educaron así, a mi hermano, a mi mujer y sobre todo a mis hijos. Esas son las únicas personas que sí quiero ser un influencer para ellos. Yo aquí no vengo a enseñaros nada de la vida, de cómo lo que tenéis que hacer en la vida. Solamente soy un tío que le gusta sentarse y empezar a hablar, a leer comentarios con vosotros, a charlar. Al fin y al cabo, a charlar. Ese es el único objetivo que tenéis en este canal. En otros canales encontraréis otras cosas que os llamen la atención. Aquí yo solamente os puedo ofrecer autenticidad, buen rollo y intentar no haber malos rollos, siempre y cuando no te toquen los huevos, como a cualquier persona.
Pero sobre todo echar un buen rato, tío. El típico rato, siempre lo hemos dicho aquí. ¡Ey, veganos! Parece que tienes un Game Store, loco. ¡Qué guapo! Gracias, tío, vegano. Muchas gracias. Espero que te mole. Está chulo. ¿Esto qué es? Vuelto a cambiar cosas de Twitch, tío. Esto es impresionante. Ahora. ¡Ah, y vegano! Bueno, por cierto. Mamina Costo y veganos de mierda, gracias por el follow, tío. Bienvenido a Comunidad Hermanos Consolas. Sé bienvenido. ¡Hola, Antoñico! Señor Pedro, ¿cuánto tiempo? ¡Hola, Antoñico! Gracias, tío. Siempre sois vosotros, tío. Estáis siempre aquí. Te doy a mi hijo por la PlayStation 5, es medio bobby, pero es espabilado. ¿Qué tal el español? Hostia, qué cabrón que eres, vegano. ¿Qué quieres, una Play 5? ¿Tú quieres una Play 5? ¿Tú quieres una Play 5? Dímelo de verdad, ¿quieres una Play 5? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, los valientes. Pero alicate al baño en una hora, tu zagat tiene que ser una máquina entonces. Chicos, 5 minutos, el tiempo. Descansillo de 5 minutos. Llevamos una hora exacta de directo. Señor Pedro, ¿cuánto tiempo, Antoñico? Cuando te llegue lo de Jurassic Park, manda fotos. Manda fotos, no, ya ves. Oscar, ¿cuál es el mejor juego de PlayStation 5? Dame 5 minutos, esto te lo voy a responder. Porque sí. Yo creo que tiene que haber ya. Mejor juego de PlayStation 5. Seguro que tenemos todos alguno que votar. Yo voy a decir el mío. El que diga, te diga yo. Cómprate una PlayStation 5 por este juego. Que solo lo puedes jugar aquí. O sea que Oscar, estaros atentos. Y a los nuevos, ya somos 2.168 locos de Twitch. Eso está hecho. Mingo, vente a mi casa a hacer el unboxing del Parque Jurásico ese. ¡Vengo ya! Una foto propia de tu madre. No, la verdad es que sí.
Y me hace ilusión lo de Daniel Ojeo y estoy contentísimo. Lo del día del Pilar, pues claro que sí. Yo también tengo ahí ratos para hacer el día de la Virgen del Pilar, de la Guardia Civil, el día que descubrieron América, el 12 de octubre. Fiesta internacional, fiesta internacional. Y desde el tema de retro, pues sí, entiendo perfectamente por eso no se para algo mucho, porque hay gente que la gente está haciendo mucho daño con el tema de retro, gente que por suerte o por desgracia son amigos que tenemos. Gente que tenemos en común, ya no me agradaba por todos lados. Y directamente me fui de todo eso, ya no intento ni participar porque, uf, hoy en día, si no tienes el título enmarcado de la Universidad Gamer, no entiendo de videojuegos. Entonces, le dije, es un cabrón de Murcia que disfruta de todos los videojuegos, gracias a Dios conseguí conocer a gente maravillosa, pero gente, tío, que el resto, tío, se ha vuelto muy peligroso aquí en España. Y paso. Yo espero no perderte nunca, perdón, en serio, esto sí me lo digo en serio. Seguramente cuando vengas a estas cartas, espero que vaya a la gente que te intentará coacción para que vengas en contra, o lo que sea. Yo te conozco mucho, no creo que valga mucho la pena. Y antes de tomar esa decisión, no sé, sea un miedo que ya tengas toda la vida. Quiero ver todo eso. ¡Opa! ¡Ganga está! Ya estamos aquí. Estamos aquí, se oye y... Y no hemos quedado sin música, ¿no? Sí. Vale, que yo sin música no sé qué vi. Hostia, del Street of Rage se han pintado muchas cosas. ¿Cuál es vuestro juego de PlayStation 5? El mejor juego, el juego que yo te recomendaría tener una PlayStation 5. Partiendo de la base que te podría decir, ¡guau! The Last of Us Parte 2. No, no. Puedes jugarlo en otras plataformas, en PlayStation 4 lo tienes, vamos. Y si lo tienes en PlayStation 4 te recomendaría que no te compres este. Esto directamente me lo he comprado yo porque soy un enfermo. O sea, pero para mí, el mejor juego por el que tener ahora mismo una PlayStation 5 no ha salido todavía. No merece la pena comprarse una PlayStation 5. Yo estoy mirando mi colección y diría, el Spider-Man 2. Es que el Spider-Man 2 está muy bien, pero es más y más... Más y mejor que el primer Marvel's Spider-Man. Y el primer Marvel's Spider-Man, o incluso el Miles Morales, lo puedes jugar en PlayStation 4. Es una continuación digna, pero no es un exclusivo que digas tú. ¡Buah! Increíble. Y estoy mirando mi colección: Final Fantasy XVI, Gran Turismo, Final Fantasy VII, Rebirth. Son juegos de nicho que te tiene que gustar mucho una saga, una franquicia, un tipo de juego para que te recomiende algo. No es como decirte, buah, es que este juego, si no tienes una PlayStation 5, no puedes jugarlo. Es que si no tienes una Switch, no puedes jugar a Super Mario Odyssey. Por ejemplo, te dirías, cómprate el Mario Odyssey. Si tienes una Switch, yo te recomendaría, cómprate una Switch, pero ya. Pero en PlayStation 5, es que no te puedo recomendar, no te puedo recomendar así nada. Demon's Souls, pero tampoco es un juego de decir, cómprate la consola por este juego. Ya te digo, estoy mirando mi colección porque más o menos tengo una buena, tengo casi 100 títulos de PlayStation 5 y el God of War Ragnarok lo puedo jugar en PlayStation 4 también. No sé, yo creo que el mejor juego de PlayStation 5 puede ser que se anuncie esta noche. Death Stranding 2. Pues lo vamos a ver en directo aquí juntos. Sí, esta noche, a partir de las 10 de la noche, vamos a hacer un pre-show aquí, intentando hacer nuestras quinielas. Veremos la... Ya se han filtrado cositas, ¿vale? Como por ejemplo el spoiler, Until Dawn remake o remasterización. No es una noticia que vaya a arder España, el mundo. Pero bien, Until Dawn, un juego que me lo pasé muy bien jugándole en PlayStation 4. Un juego que siempre lo he dicho, el Until Dawn hay que jugarlo en Navidad. Que yo lo jugué en agosto y dije, yo, qué tonto que soy.
Tengo sí, pero lo uso para ratos como portátil. Van a sacar un cartucho pirata para Switch, estilo R4. Está ya sacado, ya lo he visto, ¿no, Mingo? Esa noticia, yo creo que ya. Ese cartucho se llama el Mingo Switch. Jurassic World Evolution 2. Ya ves. Pues esta noche puede ser que veamos alguna sorpresa. Yo ahora mismo no hay un juego que te diga. Sí que es verdad que te animo a que te pase a la nueva generación, tanto en Xbox como en PlayStation 5, porque ya sí que es verdad que cada vez es más raro, tío, que saquen los juegos, sobre todo en PlayStation 4, ¿no? Bueno, Xbox de alguna manera u otra puedes jugarlo en casi un catálogo enorme, tío, de los juegos de nueva generación, los puedes jugar en tu Game Xbox One de la generación pasada. Pero ya cada vez, ya sí, ya en pleno 2024, empiezan a salir títulos exclusivos en nueva generación, tanto en series X como S o en PlayStation 5. Si quieres disfrutar de los juegos, yo la consola que te recomendaría 100% de comprártela, si solamente quieres disfrutar de juegos de nueva generación, juegos que no quieres tampoco, vas a jugar a. Que no eres delicado, te pasa parecido a mí, ¿no? Que no. A 60 FPS, 120 FPS, 4K, que esto tironea. La Series S, la consola, la mejor consola que puedes comprarte. Desde luego, yo con Series S, encantado. Encantado para todos esos títulos que quiero jugar y no soy delicado, mi Game Pass y a funcionar, tío. Los disfruto y no me caliento la cabeza gastándome dinero en historias. Pero tuve claro cómo quería enfocar esta nueva generación. Formato físico PlayStation 5. Formato disfrutar del Game Pass sin ningún otro aliciente, porque ya es muy difícil conseguir formato físico en Xbox, muy difícil. Y mi Switch para mis ratitos de portátil. Todo esto hasta que apareció PlayStation Portal. Ya os dije desde el primer momento que a mí esto me había llamado la atención. Lo puse en Twitter, alguna gente dijo: Pedro, ¿qué haces? Que eso no vale para nada. En resumen, yo estoy encantado, te digo, con esto. Miniatura. Estoy encantado con PlayStation Portal. Porque ofrece justo lo que estaba buscando en este tipo de periféricos. Esto no es una videoconsola, esto es un mando a distancia de la PlayStation 5. Es un Joy-Con donde hay una pantalla en el centro. La pantalla se ve súper bien. Se escucha muy bien, aunque yo juego con auriculares, los pulsos 3D que tengo. Tengo con cable, me los pongo para jugar en la cama, en el sofá, cuando no me apetece estar aquí dentro. Incluso he hecho la prueba de jugar online en casa de mis padres. Dejo la consola, la dejo en modo reposo y desde cualquier otra conexión wifi puedo jugar a mi consola. Lo he probado en casa de mis padres y va de lujo, tío. Va de lujo. Y se juega muy bien, muy bien. Fantástico. No puedo poner un pero claro, sé lo que he comprado y económica. Por ejemplo, 210 euros creo que vale. Sí, 210 euros. Y la gente, es que es carísimo. No, que Sony hace muy buenas máquinas. Que la pantalla, aunque sea LCD, la pantalla, tío, se ve de putísima madre. Yo no sé cómo lo han hecho, cómo han ajustado la gama de colores. Es que se ve muy bien, ¿vale? Se ve, tío, casi. No como una pantalla OLED, pero es que se ve muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y mola, sí que es verdad que tienes que tener el hándicap de que tienes que tener una conexión wifi, tienes que dejar la consola en modo reposo, pero bueno, en modo reposo os puedo asegurar que no le pasa absolutamente nada a la consola por mucho que la tengas apagada en modo reposo. No le pasa nada a la consola, ni se calienta, ni capullo en vinagre. Es como decir, es que la. Se calienta, no, tío, no se calienta. No le pasa absolutamente nada. Y es cómodo, cómodo y es una gozada jugar, tío. Por ejemplo, el Diablo 4, que os tengo que comentar. Me he pasado a Resident Evil 4, me he pasado el modo historia de Diablo 4, me he pasado el modo historia de Tekken. Estoy jugando a videojuegos. Eso no se lo esperaba nadie, ¿eh? Un aplauso para mí, para el que dice: Es que tú no juegas a videojuegos. Haced con vuestra vida lo que os salga de la polla y dejadme a mí disfrutar de la mía. La Virgen. Que ponéis por aquí, ese cartucho se más llega en abril, creo, pero es que puede sacar y meterle esto, puede fastidiarse y solo se puede jugar con copias de juegos originales para ir mejorándose. De eso quiero empezar el piggy, eso quiero.
Eso sí que quiero comprar la PlayStation Portal para estar en casa y la tele para las niñas, pero está cara por ahora, tío. 200, vamos a ver. Está cara, son 210 euros, tío. Lo entiendo perfectamente. Yo no la veo cara. Ya, y entiendas, tío, hubo un momento, cuando dije de comprármela para tenerla hasta Navidades, hubo un momento que no había ningún tipo de tienda, estaba agotada, pero súper agotada, y tiré por Wallapop. Y tuve suerte de encontrarla por 230 euros en Wallapop, porque había gente que se la había ido a la puta olla. Yo llegaba en la consola a 250, 60, 70, 300 pavos, y mira, la encontré por 300 euros, y venía con esta fundita, ¿vale? La fundita de silicona, que dije yo, no, bien, y los gastos de envío, que al final sí me salió por 245, creo, por ahí, con los gastos de envío de Wallapop, creo que fueron, ¿no? 10, unos 12, 11, 12, 13 euros se me cascaron. Pero es que, tío, esto es enorme, tío. A ver si tengo la Play ahora mismo apagada. Voy a encenderla a ver si se puede ver. Bueno, ahora la consola, la máquina, el mando. Es fácil que se te decís consola, ¿vale? Lo puedes. Ahora mismo empezaría a intentar buscar la videoconsola. Está conectada a la red wifi de casa. E intenta buscar la consola. Como está apagada, pero esto lo arranco yo ahora mismo y ya está. A ver, vamos, pulsa el botón PlayStation, que lo tenemos aquí. Y no sé si lo tengo a tope de volumen. Entonces ahora mismo sale el portal este, es el círculo este con el universo. Y ya me la he encontrado. Le doy a jugar. Y directamente sale. No es posible entre. ¿Cómo que no es posible entre? Ah, porque claro. Ay, Pedro. Vale. No sufra. Es que tienes que darle al usuario. Ahora. Y ¡pum! Aquí está. En mi PlayStation. ¿Vale? Lo puedo ahora mismo. Y me ha dado cualquier otra habitación de mi casa. Es muy importante la conexión wifi que tengas. Yo que es verdad que tenía miedo porque la conexión wifi de mi casa a veces va como el puto culo. Pero suerte tengo que por ahora para jugar en mi dormitorio, en el bate cagando, muy importante porque se echan unas mierdas. O sea, cuando cagas con una PlayStation Portal, huele mejor la mierda. Por ejemplo, aquí tenemos Diablo. Tienes que tener el juego metido, si lo tienes en formato físico, y si lo tienes en digital, pues directamente nada, no hay problema. Y ahora, por ejemplo, yo me he descargado el Uncharted, que lo tenía en la biblioteca, y el Resident Evil 1, el Trek to Yumi, que también lo tengo en digital, y el Resident Evil 2 Remake. Por ejemplo, vamos a probar, es que no sé si lo vaya a poder ver. Ahora mismo no tengo nada metido. Pues lo de este que guapísimo. Y jugar aquí. Es que es muy grande la pantalla. Es que comparado con una Switch, cuando te echas. A ver. Para que lo veáis. O sea, nunca me voy a quejar del tamaño de nada de la Switch, ¿no? Pero joder, cuando juegas en una pantalla, tío, que se ve tan grande. Bastante más grande que la de la Switch. Es que. Se agradece, tío. Y yo que para los subtítulos y todo eso, cosas en contra. ¡Ey, Alan Wick! Ahorro un 20%, me lo puedo comprar ahora mismo. Yo que me cuesta tan mucho para leer en la Nintendo Switch los textos de los videojuegos que son tan pequeños, aquí lo he agradecido un montón. Hostias, ¿qué le pasa a Alan Wick? Que está de oferta. Dime que estás por 50 pavos y me lo compro ahora mismo, señor. ¡Toma! ¡47 euros! ¡Hostia, tío! Miriam. Mañana estamos a uno, me lo compro. Alan Wake, tengo una gana de jugar. Los juegos están en digital, que no salen en formato físico. Bueno, a lo que hemos venido. Ahora me miro las ofertas, han puesto ofertas nuevas. Vale, a lo que hemos venido, Pedro. Venga, un juego que se vea en Uncharted.
Exacto. Es que en la PlayStation 5, aquí no hay magia. No puedes ver vídeos en YouTube, por ejemplo, no está preparada para eso. Aunque están hablando de todas las posibilidades. Esto acaba de empezar. Que PlayStation Portal lleva la cantidad de opciones que tiene Sony guardada en el bolsillo. No estamos preparados. El miedo que pase igual que con Vita, que con todo lo que saca PlayStation, que lo da de lado. Esto. No tiene lector, no se calienta nada. No tener lector ni no se calienta prácticamente nada. Es como para que entendáis el mando de la Wii U, pues prácticamente la sensación es la misma. Pero es para que lo veáis un poquito. Va uno a uno con la consola. No hay lag, no hay lag. Y yo en mi casa de mis padres tenía miedo, tío, por donde vivimos en el campo, va muy bien. Con esto no quiero vender que esto que lo vayáis a comprar, no lo quiero recomendar. Pero también quiero decir que esto no es la mierda que todo el mundo lo ha puesto. Es que me acuerdo del subnormal este que fue al McDonald's. Es que en el wifi del McDonald's, vamos, el wifi del McDonald's no puedo ver yo ni un puto vídeo en YouTube. ¿Cómo va a llegar con esa conexión? Mandar la señal a tu casa para encender la Play, luego que te vuelva la imagen a Portal y que no tenga lag. Yo no puedo ver un puto vídeo de YouTube en el McDonald's de Lorca, con el wifi del McDonald's de Lorca. Y el tío, Michael Jackson, este, Alex White, este, pero bueno, ganó un montón de visualizaciones. Bueno, se ve uno a uno y igual, tío. No pierde nada de calidad de imagen. Y este juego, bueno, es de PlayStation 4, pero esta es la versión para la remasterización que hicieron para PlayStation 5. Y se ve, ya os digo yo que jugar a esto es una maravilla. Y en tu cama. Jugar a esto es una puta maravilla. La paro desde aquí y ahora mismo la tengo encendida la tele. Y ya la dejo en modo. Voy a hacer. A ver, paro el chiringuito. No lo quiero meter. Oh, hay otras opciones. No hace falta PlayStation Portal. La propia aplicación de PlayStation tiene una propia aplicación. Que es el PlayStation Remote, que podéis jugar desde vuestra tablet, desde vuestro propio móvil. Hace lo mismo que la Portal. Ahora, no lo hace, ni mucho menos, tan bien como PlayStation Portal. Eso os lo digo. Yo estoy encantado. Fue justo lo que esperaba. Aquí no podéis pedirle peras al olmo. Pero es que, tío, es que, bueno, sinceramente, en resumen, es jugar una PlayStation 5 en modo portátil. Handicap que tienes que tener conexión wifi. Pero, ¿quién no tiene hoy en día internet? En el trabajo, en casa de tus padres, en casa de tus suegros, internet en todos lados. Y oye, me quiero llevar para jugar. Voy a ir el domingo a comer a casa de mi suegro. Y los zagales tienen que dormir a 7. ¿Qué hago yo, tío, en la casa de mi suegro hasta las 5 de la tarde? 2 horas los zagales durmiendo. Voy a echarme un Spider-Man 2 porque lo tengo en digital, lo tengo en disco metido dentro del juego. O sea que guay. Pedro, Animal Fire tiene cuenta de YouTube y Twitter si quieres añadirlo. Hostia, niña, hablando de Twitter, voy a quedar loco. A ver si yo lo veo. Mira, 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 mira. Coño, qué foto más chula. Mirad lo que pasó el otro día. Estoy en mi cuenta de Twitter. Y estas son las. Mirad quién empezó a seguirme, tío. John Cena te siguió. Y dije, esto es fake. Y me meto. El fuck the pacemaker, tío. John Cena te sigue. Tiene 14,2 millones de seguidores. Yo creo que sí es John Cena. Ahora, él también sigue a 718 mil. O se equivocó. O vi aquí algún vídeo mío en mi colección, alguna foto. Y dije yo, oh my god, the Concert Brothers. It's amazing. Follow. Tío, que me siga el puto John Cena, tío, qué puta locura. Bueno, lo mejor de que me siga John Cena, no podéis ni llegar a imaginaros cuando se lo dije a mi hijo, cómo se pusieron ahí. Tío, el puto John Cena me sigue, tío, qué locura. Estuvo muy guay, tío, estuvo muy guay. Entonces, me has dicho que siga Pedro Aníbal Fire, vamos a verlo. ¿Y es de Murcia? Aníbal Fire, Fire, Aníbal Fire.
Coño, por aquí no me es Aníbal Fai. Lo he puesto en minúscula, Álvaro, pero. Aníbal Gutiérrez. Luis Aníbal Rincón. Álvaro, ponlo por Discord el enlace, porque aquí Aníbal Lester no lo encuentro por ningún lado. Eso, cada uno que haga lo que quiera. Efectivamente, yo he pillado Resident Evil 2 en PlayStation 4 en digital por 10 euros. Yo pillé por 20 el 2 y el 3 Remake. Hubo una oferta ahí en Navidades en digital, el 2 y el 3 Remake, tío. Tanto para Play. Era. Es versión para PlayStation 5 y PlayStation 4, porque se ve que algunas mejoras, tío, gráficas, pero bien. Pero me salió gratis porque tengo una cuenta PlayStation de Unicaja y me han dado crédito en PlayStation Store. Ole tus cojones, Mingo. Platea. Es cómoda agarrar y jugar. Pesa. Tiene. Muy cómoda. Tiene el peso justo. Para mí. A mí me gusta que las cosas, los mandos pesen. Que tengan un peso consistente. Que cuando estés jugando algo que agarre y pese. Tiene un peso bien, justo. Date cuenta. Y la sensación de jugar es un pelín por la posición. Es un DualShock. Un DualSense, perdón. Partido por la mitad. Con una pantalla en medio, ¿vale? Pero por la disponibilidad. La disponibilidad. Separa un poco más los brazos y ergonómicamente. Vamos a ver, que esto no está picando piedra, que no cansa jugar con una porta ni con un DualSense. Pero al abrir un poquito más los brazos, esa sensación de estar un poco encogido más los hombros hacia adentro, de tenerlo así, a tenerlo así, hace un mundo, tío. Es cómoda. Y está pensada para lo que está pensada, no para meterte 8 horas jugando a esto. La batería tiene una duración entre 4 y 6 horas, según. Porque tiene. La vibración háptica que tiene el DualSense, lo tiene PlayStation Portal. Eso es otra, es una puta maravilla jugar, tío, por ejemplo, al Spider-Man. Al Spider-Man, cuando estás jugando y te la vibración háptica o al. Uf, mola mucho, tío. Y es muy cómoda, el agarre es muy cómodo. Quiero pillar el 3K, está en la historia. Quiero pillar el 3, también está en la historia de 10 pavos. Yo ya te digo, me pillé un combo, tío. Aparte, creo que era eso, un combo pack que se llamaba y todo, incluso. Que no funciona. Qué cabrón que eres despedido. ¿Y la PlayStation 5 sigue en reposo o se enciende? Yo la puedo dejar, la puedo apagar. La puedo apagar desde PlayStation Portal, la puedes apagar, pero no puedes volver a encenderla desde PlayStation Portal. Desde PlayStation Portal la puedes poner en reposo o la puedes para volver a jugar cuando tú quieras. La consola en reposo, ya os digo, no os asustéis, no os asustéis. Por ejemplo, todas las consolas de Microsoft, aunque tú las tengas apagadas, siguen en modo reposo por dentro, se van descargando. Yo las tengo así, todas las actualizaciones y todo, yo las tengo apagadas, no en modo reposo, las tengo apagadas, pero se me actualiza sola y toda la historia. Pero estoy en otra casa y con conexión diferente de wifi. Funciona, sí, funciona. Es más, una vez que yo la casa de mis padres, que ya he ido 2 fines de semana y la he probado 2 fines de semana, te guarda el wifi. No tienes que. Y cuando llego a mi casa no tengo que volver a poner la contraseña del wifi ni cuando llego a casa de mis padres te lo guarda. Cuando llego aquí, está que estoy con este wifi y directamente se conecta a este wifi. Cuando fui a casa de mis padres por segunda vez con la Portal, porque fue este fin de semana, el sábado, para ver unas cosas de mi hermano con Diablo 4. Directamente llegamos y se conectó. Que también era una duda que yo tenía y muy cómodo en ese aspecto. La van a sacar en físico, Pedro, en la web. Espérate, ya, tío. Dicen que sí, Mingo, pero, tío. No dicen nada. Y el juego. Llevo todas las putas navidades, tío, escuchando maravillas de Alan Wake. Aparte que es un género que me gusta mucho, tío. A mí las películas, los thrillers, es lo que más me gusta. Stephen King. O sea, digo rollo Stephen King porque Alan Wake vive mucho de la literatura y el personaje de Stephen King, el propio Alan Wake. Yo jugué la primera parte y me molo mucho rollo. Pues ya esta segunda parte con. ¿Cómo se llamaba? La chica. Lee. Bueno, la chica detective del FBI que sale, es que me mola, tío, todo lo que he visto, el rollo ahí, Silencio de los Corderos, ese rollo guay, tío, me ha molado mucho. Y es que fue uno de los mejores juegos del año pasado. Son 50 pavos, pero me cago en Dios. Primera intervención en el chat, Alien 237. Esto es mejor que Stadia. No sé qué decirte. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda el tema de los ordenadores portátiles, ¿no? No puedes comparar. Esto es lo que. Esto es un mando inalámbrico, o sea, una pantalla,
un mando secundario que tú tengas de tu PlayStation 5. Con esto no puedes irte a la playa a jugar. Y con Stadia, por ejemplo, joder, todo el catálogo de todos los juegos que tengas para tu ordenador. Aníbal Real. Ah, vale. Ahora lo vemos. Todos los catálogos de juegos que tengas en Steam, puedes jugarlo en tu Stadia. Mola mucho. Hay un montón, tío. Han sacado un montón de compañías portátiles. En Game está todo lleno. Legión, bueno, un montón. Y se ha puesto de moda. Yo soy de consola de toda la vida. Y la facilidad que tengo. Coño. Me gusta PlayStation Portal. Stadia no es mejor que Stadia. Stadia claramente es mejor. Pero hay que tener cuidado, tío. Porque son 800, entre 600 y 800 euros vale un ordenador portátil. Una consola ordenador portátil, llamémosla como queramos. Son 600, 800 euros. Estos son 210 euros. La edición coleccionista del Tekken vale 250, 270, 80 euros, según donde la mire, la encuentra. La del Spider-Man, que me quedé como un loco por quedármela, pero no me gasto yo 220, 250 euros en una edición coleccionista. Porque no estamos locos. Una cosa tecnológica sí, porque es lo que cuesta. Porque esto lleva una pantalla, lleva unos gastos, lleva un DualSense que ya de por sí son 70, 80 pavos. Luego lleva una pantalla LCD. Y luego la funcionalidad que tú le vas a dar. Ahora, una figura. Es que las ediciones coleccionistas cuando valían 150 euros sí le veía sentido. Oye, vale el juego 80, pago el doble, pero me llevo la figura. Me llevo algún contenido extra. Pero es que ahora estamos hablando de que son tres veces, cuatro veces más caras, tío, que el propio un juego simple, una edición coleccionista. Lo del Tekken, yo he visto fotos y no quiero que nadie se sienta mal. Ojalá y pudiera comprármela yo, que me vea de cabeza, porque la figura de Jin Kazama se quedaría de putísima madre con la figura que tengo de la edición coleccionista del Tekken 7. Pero coño, 250 euros, que sí, que te viene la figura. Te viene un steelbook guay, te viene una moneda guay. Ya está. Y el juego, con los DLCs que van pijo ya, los DLCs que tiene la reserva de que son cuatro tonterías como cuatro catedrales. He jugado 4 horas al juego y tengo ya contenido, porque se desbloquea mucho contenido cuando juegas y directamente los DLCs son lo que lleva ese tipo de contenido, ¿no? Para placa especial de no sé qué, no sé cuántas, para el online, algunos trajes, yo ya he conseguido 1000 cosas en 4 horas, tío. O sea que guay. Eso para jugar tiro en la cama tiene que ser la puta hostia. Para jugar a O'Hager y para jugar en el puto sofá o en el puto bate, tío, que estás cagando, tío. Yo te eché una mierda, me eché un rato al diablo. Y te digo yo que la mierda olía mejor. Digo, ¿será la Portal o será que está ambientado? ¡Llénese pa! Era droga, iría droga. Es que a mí jugar con la Switch se me hace algo incómodo. No sé, tío. Ahí ya supongo que cada uno será una manera. A mí no se me hace incómodo, tío. Nunca, pocos mandos en la vida, en la historia, se me ha hecho incómodo. Incómodo se me hace coger el taladro de estar haciendo agujeros 8 horas al día, ¿sabes? Eso sí me hace a mí incómodo. Pero jugar a la consola, no, está bien, está bien. Te lo puse en Discord, Pedro. Vamos a ver. Voy a ver. ¿En Discord o en Telegram? Ya no utilizamos el Discord, pero Álvaro, era un ratillo. Hombre, en Telegram. Mi PC portátil 1500 pavos, madre mía, de oferta 1000. O'Hager. Hace tanto tiempo que no me meto en el Discord. Madre mía, tío, esto. Madre mía, ¿esto qué es? No hacía tiempo que no me meto en el Discord. ¿Y salgo yo? ¿Estás loco? Sí, es nuestro. Ahora, hermanos consolas, madre, Wolven, Balatea. Ah, coño, Balatea también tiene disco. YouTube Aníbal Fire. Vamos a verlo, salir, ver página web. ¿Es este? Aníbal Fire. Coño.
Te iba a decir que me suena este tío. Ya me he suscrito. La V-Jump. Hostia, pues tiene buen material, ¿no? Los Dragon Ball. ¿Para que echarle un vistazo? Claro que sí. Aníbal. Aníbal. Claro que sí. La gente del pueblo vive a Murcia, cabrones. Hostia, un juego que tengo ganas, tío, el nuevo Like a Dragon también. Resident Evil 4 Remake supera los 6,48 millones de copias vendidas. Oh my god, tío. Vamos a ver las noticias. Aquí acompañado de un buen time. Sí, de hecho aproveché para unirme al Discord. Ya te he visto ahí, Balatea. Si el Discord está muerto, ¿qué dice el Telegram? Álvaro, Telegram. Like a Dragon es el nuevo juego con nota perfecta en Famitsu. Madre mía. Microsoft Flight Simulator abre una nueva ruta gratuita del Caribe. ¿Se podrá jugar en solitario sin conexión a internet a Suicide Squad? Madre mía, lo del el juego del Escuadrón Suicida, tío. Uf, miedo me da. El día 2 de febrero, pero quien se comprara la edición coleccionista venía con 3 días de acceso anticipado para poder jugarlo, que fue ayer. Y se cayeron los servidores, tío. Madre mía, empieza bien, tío. Y para que lo entendáis, un juego tipo Marvel's Avengers. El juego me interesaba mucho el modo historia. Y joder, la premisa de la historia molaba mucho. El Escuadrón Suicida contra la Liga de la Justicia, tío. Pero voy a ver primero los análisis, que no sé cuándo se liberarán. Supongo que mañana día 1, si sale el día 2, o esta tarde, para ver los análisis. Porque he visto gameplay de gente, de youtubers, que tenían el código del acceso anticipado. Y anoche subieron algo, pero quiero ver el análisis. Característica de precio de la Ageo Flip PC para jugar con aspecto de Nintendo 3DS. De Nintendo 3DS. Nintendo muestra las primeras imágenes de Super Nintendo World en el parque de Universal Orlando. Tekken 8, cómo desbloquear el final secreto de la historia. Eso quiero verlo yo. Porque el tío, el final de la historia es alucinante. Qué guapo, tío. La historia. La historia es un sinsentido hasta el final. Hasta que no llega al final, pero los 40 minutos que dura el combate final, más o menos que me diría yo, media hora larga, de combate y luego ver el vídeo. ¡Buah! Ya te digo, bola de dragón y caballero del zodíaco. Si veis algún vídeo lo entenderéis. Y cómo mola, tío. Cómo mola ese combate, por Dios. Por Dios. Bueno, el combate, incluso el primer tráiler que salió de Tekken. De Tekken 8 era ese combate entre Jin Kazama y Kazuya en una roca de lava, rollo Star Wars, cuando lucha Obi-Wan y Anakin en la lava, en el volcán. Muy rollo así, pero espectacular, ¿sabes? Espectacular cuando dices, tu coño, el meteorito este, ¿dónde ha salido? ¡Puah! Guapísimo. Cosa, tú que alguien explicó, si le explicamos tipo express, de la un shooter único en su género. Bueno, pues las noticias hoy, no se ve aquí noticias destacadas, vamos a ver. El juego de supervivencia en el Madre. El Street of Play, que lo vamos a ver aquí esta noche en directo. Son ya, hostia, que son ya las 1, ¿eh? Así que tengo que ponerme a hacer la comida. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Oye, gente. Que muchísimas gracias por el ratico, que al final nos hemos tirado aquí una hora y media larga, pero que son ya las 1 y tengo que ponerme a hacer la comida, que hay que darle de comer a esta gente, que soy hombre para todo, muy buena gente. Y nada, oye, que nos vemos esta noche a las 10, hablo directo, si queréis pasaros, vamos, yo voy a ver el Street of Play en directo con todos vosotros, y luego, si no, igual que este directo, lo voy a resubir a YouTube, porque todas estas cosas me mola tenerlas. Lo que hemos dicho, muchas gracias, hoy sí que es verdad que quería daros las gracias a todos los que habéis podido estar por aquí, porque me ha venido. Muchas gracias a ti por el directazo. ¡Hasta la noche! Gracias a ti. Y hoy os quería dar de verdad las gracias, porque me he quitado un peso encima, ¿vale? Seguramente luego las palabras que he dicho tendrán algún tipo de repercusión, pero bueno, veremos lo que pasa, si pasa algo, y si no pasa nada, lo mejor es que cada uno tengamos nuestra vida. Pero si pasa algo, habrá que afrontarlo. Y ya está, que tampoco hemos matado a nadie, ¿no? Que no sé de videojuegos. Bueno, chicos, yo me despido, soy Pedro Consola y nos vemos muy pronto aquí en el canal de las Semanas Consolas. Hasta luego.